Hola, hola, mis amigos. El contenido de hoy es un guacamayo. Por aquí tenemos una serpiente, los árboles y nada, empecemos. Ya le había dado esta base. Primero, ya voy un poco adelantado, tengo unos cuantos videos anteriores a este, así que sígueme y sigue mis otros videos para que pueda ver el proceso de cómo lo iba haciendo. Me trae un poquito más para que así se pueda ver un poco mejor. Ok, aquí los colores que usé, como pueden ver, usé azul corbate, usé color naranja, un poquito de amarillo en esta parte de abajo. Para hacer el guacamayo usé un poco de rojo brillante, un poco de azul corbate, también azul, usé este azul que tengo aquí, bridge blue, azul brillante. Y nada, y seguí. No sé de qué color voy a pintar lo que es la serpiente, de verdad. Voy a colocar un poco aquí en lo que es la cara, que esa parte la tienen un poco pálida. Vamos a poner un poquito de, diría yo, de blanco. Vamos a ver cómo me queda este color aquí. La cara, en esta parte de acá. Aquí hay que tener mucho detalle. Luego voy a usar un pincel más especial para hacer lo que es esta parte de la cara acá. Este es el pico, esta parte del pico esto me sirve como base también. Vamos a coger un poquito de negro, vamos a ver si encuentro un poquito de marrón. Ok, no encuentro marrón por ahora, pero con esto voy poniendo lo que es por lo menos la base. Es lo que es la base. Voy a tener que cambiar de pincel. Okay, aquí está. Un poquito de base para luego aplicarle otro color. Acá. ¿Sí? Y acá. A ver, la parte del pico, esta partecita aquí adelante la tiene un poquito negra, así, pero
te va a llegar como algo así. Ok, vamos a ponerle lo que es la partecita del ojo. Pasar un pincel bien finito.